Muy buenas a todos los que nos acompañan hoy en Identidad Luterana, ¿cómo les va? Hoy estoy con José, bueno, también él es luterano, o sea, somos dos luteranos que vamos a reaccionar de un video muy, muy especial que, bueno, me pidieron que haga una video reacción. Esta es la primera vez que voy a hacer una video reacción. Y bueno, José, ¿podés presentarte, por favor, así la gente te conoce y arrancamos con este video? Así es, mi nombre es José Villalobos. Algunos me conocen, tengo un canal en YouTube. Me pueden buscar por José Villalobos. Ahí tengo trabajos de inglés con subtítulos en español para la edificación de la iglesia. Y bueno, estamos terminando, acabo de terminar mi maestría en teología de la Universidad de Concordia en conexión o en... ¿Cómo es? No me acuerdo la palabra, pero es un programa que está conectado con el seminario de San Luis, Missouri, de la Iglesia Luterana aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos aquí para ver si podemos responder, ¿no?, a este video. Sí, así es. Así que, bueno, sin más que hablar y, bueno, y darle mis cordiales saludos a todos los que nos siguen y, bueno, pedirle a todos, bueno, que se suscriban a nuestras redes sociales, ¿no? Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, ¿sí? Y, bueno, vamos a comenzar con esta video reacción, José, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. El autoritarismo es un insulto al Evangelio y no debería tolerarse en ninguna iglesia. Esa es la tesis número 13 de mi libro 95 tesis para la nueva generación. Bueno, paro ahí un segundo para explicar. Primero, yo no he leído el libro de Lucas Magnin, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad de leerlo, José, o si has leído otras obras de él. No, en realidad no estoy muy informado sobre este hermano. Y voy a ser honesto, yo la mayoría de libros que leo es en inglés, entonces los libros en español que yo he leído son muy pocos. Pero claro, de cualquier forma, ¿me entiendes? Vamos a ver qué podemos tomar de lo que él dice, ¿no? Bueno, seguimos. La verdad que yo he leído otras obras, ¿no? Cristianismo y posmodernidad, y es interesante las propuestas que pone, y bueno, tiene con una conexión con el diálogo moderno, ¿no?, del cristianismo. Así que, bueno, el libro no lo leí, así que no podría decir si está bueno o no. Me encantaría dejar las cosas tal como quedaron en la tesis anterior. El cariño del reformador por sus amigos. Sobre eso hablé en este video. Pero si vamos a ser fieles a la verdad, debemos hablar también de la inmensa sombra que crecía en la raíz misma de esa virtud. Vamos a entrar a uno de los rincones más oscuros de su psicología. Lutero era un déspota. Bueno, para ahí. El video anterior habla sobre la amistad que tenía Lutero con sus amigos como Melanchthon y demás, ¿no? Y compañía, que él, digamos, compartió la reforma. Y bueno, en ese video habla muy bien sobre Lutero y todas estas cosas, ¿no? Pero acá arranca hablando sobre la parte psicológica de Lutero, que era un déspota. Bueno, ¿algo que acotar, José? Bueno, esto me recuerda a la tesis de Erik Erikson.
Y lo que Erickson intentó hacer es precisamente meterse a la mente, en lo que se refiere a psicología, tratar de psicoanalizar a un hombre que está ya muerto más de casi 500 años. Y eso es un error. No se puede hacer esta clase de cosas, pero lo que el hombre reclama es de que él se va a meter a lo más profundo todavía. Entonces, tal vez me sugiere de que Erickson no pudo hacer un buen trabajo. Él se va a meter aún más profundo. Me recuerda a un dicho del doctor John Warwick Montgomery. Dice él de cuál Sí. es la diferencia entre un minero y un psiquiatra. Dice que el psiquiatra se profundiza más, pasa más tiempo y sale más sucio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de cualquier forma, no se puede hacer psicología de una persona que ya ha estado muerta, ¿me entiendes? Y solo por medio de sus escritos. Es bien difícil hacer eso. Sí. Y decir de que Lutero era un déspota, bueno, hay que definir qué es un déspota, y vamos a ver si él lo hace aquí en este video. Sí. Pero como te digo, es casi imposible. Si somos honestos, es imposible hacer psicología en una persona que ha sido muerta, que ha estado Claro. por tantos, tantos años. Sí, José, claro. Es verdad, o sea, porque también, a ver, no solamente poder, o sea, la psicología analiza a través de los escritos, sino que también a través de todo el hombre en sí, ¿no? Todo lo que muestra. Porque, por ejemplo, a ver, si bien los católicos también hacen esto, ¿no? Hay un libro, creo que es de Grisar, que habla sobre la psicología de Lutero, ¿no? Y también lo trata de déspota, de enfermo, de psicópata, de sexópata, un montón de cosas, ¿no? Por sus escritos, por ciertas opiniones y conjeturas que hace, creo que también los gestos que uno hace, los movimientos, la forma de hablar, también dice mucho, ¿no? Y tengamos en cuenta que es una época muy diferente, es la Sajonia del siglo XVI, en donde Lutero también tenía la particularidad de ser igual que cualquier alemán que vivía en esa época, era de esa manera, eran rudos, eran malos, por ahí eran bribones, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, José. El reformador tenía la certeza absoluta de estar llevando a cabo una misión espiritual. Tan grande era su convicción de que su causa era la causa de Dios, que no dudaba en descargar su tiranía más explícita contra aquellos que cuestionaran sus ideas o métodos. Lutero era implacable con todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con él. Nosotros estamos seguros de que tenemos razón. Esto nos basta. Su actitud. Acá hay una frase interesante, ¿no? Sinceramente, Lutero lo dijo y lo dijo en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? Y apelaba a la conciencia. Sí, si bien no era en contra de otros reformadores al principio, porque no hubo otro reformador, digamos, sí existieron los pre-reformadores, que eso es otra cosa. Pero no es lo mismo que lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Que era en contra de la Iglesia Católica en ese momento, el reclamo y su forma de decir, digamos esto, ¿no? De que ellos tenían la razón. O sea, y no solamente él, sino todo el movimiento. ¿Qué puedes decir con respecto a esto, José? Ya, es que, mira, todos tenemos convicciones, ¿ok? Y para otra persona,
nos puede sonar arrogante las posiciones que van en contra de lo que nosotros creemos. Eso es así. Muchas veces no lo decimos, pero es que si yo estoy convencido de que mi posición como luterano es correcta, entonces yo voy a seguir en eso y voy a defender. ¿Quién va a hablar en contra? Como dicen en México, nadie habla en mal de su rancho. Nadie va a hablar en mal de su propia identidad. Yo no voy a hablar en mal de mi propia identidad luterana, ¿no? Yo voy a hablar lo que sí podemos mejorar. De la misma forma, se puede decir que Lutero también, él tenía convicciones. Pero lo que me da tristeza es de que el hombre está describiendo a Lutero en tantos adjetivos negativos, ¿no? Claro. Y me pregunto, creo que vos, tú dijiste algo muy interesante en el segmento anterior, dijiste que la edad donde Lutero estaba, donde él vivía, la región donde él vivía, la región donde él estaba, el tiempo, se tiene que interpretar la vida de Lutero en esos tiempos. Claro. Y creo que lo que este hombre está haciendo y lo que muchos están haciendo, y empieza de Erickson, voy a decir que creo que él ha sido el primero. Ahora todos quieren psicoanalizar a Lutero, ¿verdad? Y decir, ponerlo en una situación donde él es un déspota, él es una persona arrogante, en donde Lutero es lo peor de lo peor. Bueno, tengo noticias para estos señores. Si Lutero estuviera vivo, él dijera amén a todo lo que ustedes dicen. A todo lo que ustedes dicen, él diría amén, soy sí. Todo eso. Y por eso necesito a Cristo. Y, ¿me entiendes? O sea, Lutero, ok, ¿y qué? Sí, ¿me entiendes? Exactamente. De ninguna manera Lutero te está diciendo que seas déspota como él. De ninguna manera, ¿me entiendes? Es como decir, no hay, que yo sepa, no va a haber un cristiano que esté pecando que te vaya a decir, hey, ¿por qué no vienes a pecar conmigo? ¿Me entiendes? Claro. Es más, no, Lutero nunca se puso como ejemplo, sino que él dijo que sigan a Cristo y que lo vean. Exacto. A Cristo. O sea. Mira, es que al final, antes, a minutos de su muerte, él escribió en un papelito, dice, somos nada más que mendigos. Ok, y eso lo dice todo. O sea, él no anda diciendo de que él es el superhéroe. Aquí es más la idea de que la iglesia se iba a llamar luterana, él le hubiera dado convulsiones a Martín Lutero, porque él lo único que él, el trabajo que él veía es de que él tenía que señalar a Cristo para que nosotros sigamos a Cristo, no que sigamos a Lutero. No que sigamos a Lutero. Claro. Sí podemos imitar a Lutero como, ¿me entiendes? Como la Biblia, Pablo dice, ¿no? Que imiten a vuestros pastores en lo que ellos imitan a Cristo. ¿Ok? Afuera sí, de eso, totalmente. ¿Me entiendes? Afuera de eso, las 95 nuevas tesis salen sobrando. Sí. Con el perdón de los perdones. No he leído las 95 tesis, pero con ese versículo, Juan, para mí, eso es, sale sobrando, ¿me entiendes? Sí. Y pues, si nos basamos en eso. Y luego vamos a hablar cómo es este negocio de cómo es de que Lutero es amigo de Melanchthon y todos ellos, pero después no tiene, les tira sin misericordia en lo que él, en sus convicciones, ¿no? Sí. Y él no va a decir amén solo porque... Entonces, Juan, si vos y yo somos amigos, ok, si yo vengo y hago algo indebido, algo en contra de las escrituras, no solo porque vos y yo somos amigos, vas a decir, oh, miren, no juzguen a José porque pues... Claro, ¿no? No, ¿me entiendes? Yo te voy a agradecer de que tú me trates de corregir porque... para eso existen las amistades verdaderas. Claro, claro. Sí. Hablando hoy temprano con mi hija, le decía yo de que las amistades verdaderas arriesgan las amistades con tal de
de proteger a esa amistad con tal de advertirles de que algo malo va a suceder. No es de que, oh, sabes que me caes mal y por eso te voy a contradecir tus creencias. No, claro. Porque te quiero, me preocupas, te amo en el Señor y por eso te voy a decir la verdad como es. Y voy a arriesgar la amistad entre vos y yo, pero sí, la verdad es más importante. Aún Aristóteles dijo, Platón es un amigo cercano, pero la verdad está más cercana para mí. Sí, totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, de esa forma debemos de ver las cosas, ¿me entiendes? Y otra cosa voy a decir de que el octavo mandamiento nos indica de que no podemos levantar calumnia, ¿no? Tratar de interpretar las acciones de nuestros hermanos con la mejor luz. O sea, que se vean de una forma no antagonística, sino que hay que interpretarlas de una manera, se puede decir, dócil. Se puede decir de que, podemos decir de que es posible de que este hermano tenga buenas intenciones. ¿Me entiendes? Es posible. Sí, pero él viene y quiere interpretar las intenciones de Lutero ¿cómo se puede decir esto? En una figura muy, muy distorsionada de Lutero. Y lo llama déspota, ¿me entiendes? Arrogante. Y viene más, ¿no? Porque faltan como 6 minutos sí, y medio más. 6 minutos y medio y ya sí. Viene. Pero a pesar de eso, a ver, José, acá como luteranos nosotros no, digamos, no santificamos a Lutero, ni tampoco lo ponemos en el pedestal de que fue un santo, ¿no? Ninguna de las dos, ni en ningún nivel. O sea, él tuvo sus errores, sus aciertos, como cualquier otro. Pero esto siempre hay que aclararlo, ¿no? Porque también los católicos siempre atacan por estos lados, ¿no? No que Lutero decía esto, que... Voy a ser un poquito desubicado con algunas cosas por ahí, con lo que voy a decir. Porque siempre atacan estas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algunos escritos, pero muy perdidos por ahí, en donde Lutero, por ejemplo, decía que... Lo voy a decir igual, no importa. Que con los pedos se ahuyentaba al diablo. Pero hay que entenderlo en el contexto, muchachos. En el contexto sajón y sobre todo el contexto, a ver, monacal que vivió Lutero y la época. Y como dije, el sajón era bruto, sinceramente. Tenía su forma de hablar. Y claro, no, por eso demonizan a Lutero, ¿no? Todo el trabajo que Lutero hizo está mal porque él dijo tal cosa, ¿no? Pero bueno, como dijo, ¿no? Lucas acá, que sinceramente, hermano, fuera de broma, no tengo nada en contra tuya, ni José tampoco, no te conocemos. De hecho, sos un compatriota y, bueno, te admiro por el trabajo del otro que te dije que habría leído. Yo lo leí, es más, publiqué a veces cosas tuyas, así que... bueno, seguimos, José, ¿te parece? Sí, sigamos. Arrogante e intransigente, resulta por momentos insoportable. Ejemplo de esto es el coloquio de Marburgo, que intentó lograr un consenso entre los diferentes puntos de vista de varios reformadores. Aunque la reunión no logró su propósito, Zwinglio y Ecolampadio estaban muy contentos por haber finalmente conocido a sus compañeros de reforma, así que propusieron que todos los presentes se abrazaran fraternalmente y compartieran la cena del Señor. Lutero se opuso a cualquier gesto de amistad, se lavó las manos en señal de desprecio y encomendó a sus adversarios al juicio de Dios. Zwinglio rompió en llanto. Chan, ahí está el tema, ¿no? Bueno, primero voy a decir un poquito yo sobre esto, ¿no? Si bien es verdad que estaban contentos y que Zwinglio se puso triste, porque eso es algo que uno no puede leer de las actas del coloquio de Hamburgo, lo que Lutero dijo y lo que Zwinglio después también dijo, la carta que Zwinglio le mandó
los demás. A los demás que estaban haciendo la reforma ya. No sé si será verdad lo que Zwinglio se largó el llanto, ¿no? No, eso no creo. No se me hace por el carácter de Zwinglio también. Zwinglio murió combatiendo con la espada, así que lo veo un tipo guerrero que no sé si tenía ese espíritu, pero sí, algo que pasó, ¿no? Que esto se lee en algunas de las cosas que Lutero dijo y que Zwinglio dijo, que supuestamente Zwinglio le dijo a Lutero que lo único que hizo fue dejar las ropas clericales colgadas en la ropa, digo, en la puerta de la catedral, pero que seguía siendo un romanista. Y no le gustó a Lutero, digamos, la palabra romanista como papista, ¿no? Eso fue el tema, ¿no? Y dice que Lutero le dijo, nosotros dos no somos del mismo espíritu, ¿no? Esto es lo que yo leí, ¿no? No traje nada preparado, así que tampoco... No, esto es seguro, pero no sé bien en dónde está ubicado, ¿sí? Pero después en los comentarios seguramente que al que pregunte o algo por el estilo, le voy a poner las citas de donde lo saqué. ¿José? Sí, bueno, primeramente me gusta siempre citar al doctor Gordon Isaac. Es un erudito luterano. No es luterano, sino que erudito de Lutero, que hay una diferencia, ¿no? Él se dedica al estudio de la vida, las obras de Martín Lutero. Gordon Isaac dijo de que lo que distinguió a Lutero de toda la bola, de todos los reformados y de muchas personas, sí, es que él fue fiel a las escrituras. ¿Okay? Él no es luterano, lo vuelvo a repetir, Gordon Isaac no es luterano, pero es algo que siempre me gusta usar. Otra cosa, ya se sabe de que cuando alguien pierde un debate, se quedan solamente con los insultos personales, los ataques personales. Y eso es lo que ha llegado la mayoría de católicos hoy en día, ¿no? A sí. Insultar a Martín Lutero, o de que Martín Lutero no se lavaba los dientes, o de que Martín Lutero no se peinaba, o que Martín Lutero era horrible porque, ¿me entiendes? Por cualquier razón. Mira. O el famoso se suicidó. Sí, Juan Clocreus. Se suicidó y que no hay evidencia de eso, ¿me entiendes? Sí. Ahora, con lo del coloquio de Marburgo, se puede decir de que, mira, tan déspota que era Lutero, como dice este hermano, que él señaló a 7 puntos, ¿me entiendes? Uno de ellos era de que él quería hablar sobre estos puntos, que la gente de Estrasburgo ha dicho de que Arios tenía una mejor explicación sobre la Trinidad que San Agustín y los otros padres, ¿no? Sí. Otra cosa, Lutero ve problemas en las dos naturalezas de Cristo en las enseñanzas de Zwinglio, ¿ok? Sí. También ellos no creían de que el pecado original condenaba a las personas. Ellos no creen que el bautismo era un sello de la fe. Bueno, y habían 7 puntos que Lutero, el déspota de Lutero, quería hablar, pero que ellos le dijeron, ¿sabes qué? Nomás vamos a concentrarnos en la cena del Señor. Entonces el monstruo de Lutero dijo, ok, vamos a hablar de eso. Sí, pero vos fíjate una cosa, ¿no? Lutero puso tanto énfasis en este tema de la cristología y del Concilio de Calcedonia y el tema de cómo ellos veían las escrituras, ¿no? Los reformados, que era muy diferente a los luteranos, que si eso para mí es acusarme de déspota a mí, pero yo también soy un déspota, me encanta, por defender la verdad, ¿no? Si bien hay que entender también otra cosa, como veníamos diciendo, ¿no? Que el contexto histórico, ¿no? En el que se daban los debates eran acalorados.
Hoy capaz que si yo me siento con un zwingliano, digamos, o un calvinista, a charlar sobre las dos naturalezas de Cristo, capaz que entre una cerveza y charlando tranquilo nos reímos y listo, ¿no? Y ya está. Pero sin embargo, lo voy a remarcar, ¿no? Mirá, está llegando casi al nestorianismo, qué sé yo. Así que no voy a entrar mucho en el tema ahora para no extendernos demasiado, pero estudien el Concilio de Calcedonia. Es muy importante para entender el Coloquio de Hamburgo. Después sí, profundicen en el Coloquio de Hamburgo y ahí van a entender por qué Lutero estaba tan arraigado y marcaba demasiado esto, con mucho énfasis, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a seguir con él. Pero como tú dijiste, la idea de que Suilio se rompió en llanto, pobre, pobre, es como que es un poco, suena un poco como que Suilio es de nuestra era, ¿no? Donde hoy en día la gente se ofende de todo. Y eso es algo que David Berlinski ha dicho en unas pláticas, ha dicho que la gente de hoy es muy sensible, dice. Todo sí. Les ofende, se ofenden de todo, de un estornudo se ofenden. Es como el pentecostal que dice de que hasta en los estornudos es un milagro, dice. Claro. Entonces, hoy en día el cristiano somos muy sensibles, nos ofendemos por todo, cuidadito con lo que decimos, que hay que mostrar el amor de Cristo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Sí. Vos sabés, José, que me interesaría leer de dónde sacó, o sea, con todo el respeto del mundo, no te estoy burlando nada, Lucas, pero me interesaría saber de dónde sacaste que el sueño rompió en llanto. Capaz que, a ver, hay algún material que nosotros desconocemos, ¿no? Puede ser. Yo dudo un poco de eso, pero bueno. Seguimos. Felipe Melanchthon fue su gran amigo, su mano derecha. Es además uno de los teólogos y educadores más brillantes de la historia de la Iglesia. Poco después de la muerte de Lutero, Melanchthon recordaba que durante casi 30 años de trabajo compartido había vivido en constante humillación. Lutero lo había sometido a un servilismo terrible durante todo su ministerio. Simón Lemnius, uno de los estudiantes de Melanchthon, se burló del reformador en un panfleto. La respuesta de Lutero fue pegar carteles por toda la ciudad pidiendo para Lemnius nada más y nada menos que la pena de muerte. Ahí tenés. Bueno, José, ¿vos creés que Lutero, o sea, tenía en servilismo a Melanchthon? Mira, yo por lo que tengo entendido eran bastante amigos. Sí han tenido diferencias, sí han discutido algunas veces, pero él lo consideró más que un amigo, un hermano, ¿no? Porque aparte eran profesores juntos de la Universidad de Wittenberg y esa relación que tenían me parece que no era de servilismo, ¿no? Porque, no sé, no, yo no lo veo por lo menos, ¿no? En los distintos historiadores como Byton, como Lyndall Rope, no sé, como García Villoslada, por ejemplo, ¿no? Para ser imparcial, ¿no? Me estoy poniendo una persona que, Lyndall Rope, que no es ni católica ni protestante, estoy poniendo Byton, que es un protestante, y un católico, ¿no? Yo no veo esa forma así, ¿no? Por lo menos no lo veo. No sé qué puedes decir de esto, José. Después de lo anterior, no tengo certeza ni duda, porque la verdad que no desconozco ese dato que tira Lucas. Sí, bueno, lo que se puede decir sobre eso, como la creo que a causa de la amistad de Lutero con Melanchthon, Lutero toleró muchas cosas de Melanchthon. O sea, Melanchthon en realidad se vio después de que Martín Lutero falleció, de que él no iba a seguir el luteranismo que originó con Lutero. No tenía la capacidad. Al contrario, él iba a llevar el luteranismo de regreso a, tal vez lo iba a llevar al calvinismo o a la fe reformada que se conoce hoy en día. ¿Me entiendes? Yeah. Más que todo, él tenía
él estaba de acuerdo con muchas cosas de los calvinistas. Tal vez tenía muchas cosas en común con Zwinglio, más que, ¿me entiendes? Pero sí. Lutero toleró todo eso. Y no, nunca Lutero le hizo desprecios a Melanchthon de la manera en que le hizo al pobrecito de Zwinglio, que después supuestamente se echó a llorar, y ¿me entiendes? Uh-huh. Sí. Y entonces, y hasta dejó de comer, ¿no? ¿Por qué no tiramos eso ahí? Sí. Entonces, eso es totalmente inventado. Eso es fabricado, porque la narrativa tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir, y que Melanchthon vivió en una prisión, ¿me entiendes? Llamada Lutero. No, claro. Eso nunca fue así. Eso nunca, esa es una sí. invención, y estoy dispuesto a ¿me entiendes? A demostrarlo. O sea, no hay ninguna. Es más, mira, tan oprimido estaba Melanchthon de parte de Lutero, que Melanchthon fue el que dio una prédica en la muerte durante la en el servicio de Lutero, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que, ok, ya murió Lutero, ya me puedo ir, soy libre, ¿me entiendes? No, sí. O sea, no tiene nada que ver. Entonces se tiene que leer la historia, ¿me entiendes? Que creo que el hermano no revisó bien la historia antes de hacer este video, y espero que no esté incluido estas cosas en este libro de las 95 nueva tesis que él escribió, porque definitivamente esa es una mala erudición de su parte. Sí. Lo de Lemnius, eso, que pidió la pena de muerte para él, ¿algo? No sé mucho de eso, entonces no voy a comentar en eso, pero hay que ver si es verdad que Lutero pidió la pena de muerte. No, Lutero nunca pidió, que yo sepa, Lutero nunca pidió la muerte de nadie. No, primero porque él tenía en claro eso, lo de la división de los dos reinos, ¿no? Sí. El de la izquierda y la derecha, ¿no? El de la iglesia, que él siempre lo habló, y es más, eso está en La Libertad Cristiana, en el primer libro en español, digamos, para que el que lo tiene, ¿no? De las obras. Uh-huh. Está prácticamente casi al medio, ¿sí? ese escrito de La Libertad Cristiana, en donde cuestiona, ¿no? Las prácticas que hacía la iglesia con respecto a algunos herejes, de perseguirlos y hasta matarlos, ¿no? Lutero decía, con la palabra de Dios tenemos que perseguir a los herejes. Entonces, me parece que no creo que lo haya pedido. Sí, porque sabes, en la rebelión de los campesinos, también él pidió de que él, las autoridades hicieran cargo de ponerle un alto a eso, y él estaba consciente de que ahí es donde él sí está diciendo, ok, vamos a tener que, y para tener que detener esto van a haber muertes. Yo sé que eso es lo que se implica ahí, ¿me entiendes? Pero, sí. Pero las objeciones que tiene Lutero en términos religiosas es porque hay puntos teológicos que son muy, muy dañinos, ¿me entiendes? Sí. Y no solo para el cuerpo, sino que para el alma de la persona. Entonces, él tomaba esas cosas muy en serio, ¿me entiendes? Pero que haya pedido la muerte... ese es de Lemnius, no se me hace, y aunque lo haya hecho, ¿no? Él era un monje, él no tenía, sí. Él no tenía ninguna autoridad, se puede decir, civil para decir, ok, vamos a matar a este, en la manera que tal vez los reformadores. Claro. Por ejemplo, Calvino y se llama Cerveto creo que se llama en español, ¿me entiendes? En donde, y es más, creo que Calvino dio el voto para que quemaran a ese hombre. Posible de que él ni quería hacer eso, ¿me entiendes? Pero se encontraba en una situación que pues lo hizo, ¿me entiendes?
Eso es lo sí. que yo puedo decir sobre eso. Aparte, es muy diferente la postura, o sea, del luteranismo con respecto al Estado con la que tiene el calvinismo. Nada que ver. Sí, somos lo mismo. Exacto. En eso no nos comparamos. Bueno, vamos a seguir. Quizás la más triste de estas historias de despotismo fue la de Johannes Agrícola. No estamos hablando de un colaborador ocasional o periférico. Agrícola era un amigo íntimo de Lutero. Ambos trabajaron codo a codo desde los primeros años de la Reforma. Fue él quien quedó a cargo de todas las responsabilidades de Lutero cuando el reformador tuvo que asistir a las negociaciones de la Liga de Esmalcalda, el púlpito de la Iglesia de Wittenberg, sus clases en la universidad y el cuidado de su familia. El amigo Johannes era el hombre de plena confianza del reformador. Pero de pronto, empezó a predicar de una forma llamativa. No era nada sustancialmente diferente de la enseñanza luterana oficial, pero utilizaba algunas palabras o énfasis distintos a los que Lutero había acuñado. Las cosas empezaron a cambiar. Lutero estaba lleno de celos y se puso a la defensiva. Acá me parece que hay algo que no está muy informado Lucas con respecto a Agrícola. Agrícola era prácticamente antinomista. Ese era el problema. O sea, estaba predicando un evangelio totalmente diferente. Es más, como que la ley ya no se tenía que cumplir, como que la ley ya estaba, que ese era el énfasis de Agrícola. Por eso Lutero se enojó, no porque predicaba diferente y bonito. O sea, si predicar diferente y bonito es predicar que la ley de Dios no se debía cumplir, que ya está, que todo es un alivio porque Cristo murió por nuestro pecado, pero así nomás, estaba dándole razón al, por ahí también pensando, ¿no? A la acusación de los papistas. Por eso es que los papistas también acusan a Lutero, ¿no? Luego de que Lutero estaba dando una gracia barata, ¿no? Utilizando un término moderno de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Sin embargo, no era así. Costaba. A ver, no estoy diciendo que Lutero enseñaba que había que hacer obras, sino que nos mostraban a Cristo, ¿no? Los tres usos de la ley, que bueno, sería mucho hablar de eso, pero bueno, me encantaría que acá el hermano Lucas lea el libro Ley y Evangelio de Walter para informarse un poco más sobre lo que Lutero expresa sobre Ley y Evangelio para poder comprender lo que nosotros estamos hablando. Sí, y mira, y yo creo que me voy a dar a conocer, yo creo que me he dado a conocer con lo siguiente. Una de las cosas que yo he aprendido, y lo aprendí de un católico romano, filósofo, y es lo siguiente, de que toda la data o un pedazo de información se tiene que interpretar, ¿me entiendes? Los registros se deben de interpretar. Yo creo que se tiene que interpretar no solamente como uno quiera, sino que se tienen que interpretar conforme a la realidad. Entonces, cuando estos hermanos quieren hacer un caso en contra de Lutero, pues obviamente ellos van a decir verdades a medias, ¿me entiendes? Y como tú dijiste, no se ha informado muy bien. Él dice, a Lutero no le gustó cómo predica. Ok, entonces la pregunta sería, ok, ¿qué es lo que estaba predicando el hombre? O un buen investigador, ¿me entiendes? Pienso yo de que debe de hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que estaba predicando Agrícola? Ok, pero ves que vos mencionaste el antinomista, ¿no? Pero este hermano en su video no menciona esa data muy importante, ¿no? Porque sirve con la narrativa que él tiene, la agenda que él tiene, que es ver mal a Lutero. Y como dijimos al principio, Lutero no necesita ninguna ayuda para verse mal, ¿me entiendes? Él les puede decir en las cosas que él le ha fallado a Dios, en lo que él necesita ayuda. Entonces,
agrícola estaba predicando algo completamente diferente, ¿me entiendes? Entonces, eso se tiene que decir, eso se tiene que incluir en la ecuación que está haciendo este hombre y es algo que él oculta. Eso no es buena erudición otra vez. Claro. Entonces, como te digo, los que y los tal vez sí lo menciona en su libro, pero por lo menos en este video se le olvidó Sí. o cómo sirve para continuar esta narrativa, pues Sí. él va a ocultar Mira. esa información. Entonces es Mira, hay un muy libro muy triste. interesante, José, que a lo mejor no sé si ha llegado a Estados Unidos, pero es el debate de Lutero contra los antinomistas. Ese libro justamente era una crítica a Johannes Agrícola. ¿Pero por qué? Porque vuelvo a repetir, estaba predicando antinomianismo y creo que cualquier cristiano estaría en contra de eso, ¿sí? Sí, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitar los 10 mandamientos porque ahora Totalmente. no nos guiamos por la ley? De ninguna manera, ¿me entiendes? Los 10 mandamientos todavía están en vigencia. Ahora Sí. hay que interpretarse eso en una manera diferente. Como tú mencionaste, tenemos que hablar sobre la ley y el evangelio. Tenemos que hablar de las dos justicias, ¿ah? Y tenemos que hablar de cómo es que nosotros vemos el uso de la ley, los tres usos de la ley, y etcétera. Claro. Pero para llegar ahí se necesita mucho trabajo. Y el trabajo que obviamente este muchacho no ha hecho, ¿me entiendes? Sí. Pero como te digo, ahí se muestra pues la falta de erudición en estos temas. Sí. Muchas veces también se quiere ser convaleciente con otros grupos, ¿no? Por ahí, si la idea era esa. Bueno, se entiende que va por ahí el tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá. Empezó a censurar cualquier innovación que no se apegara estrictamente a sus formas y discurso. Como el trabajo de Agrícola dependía del visto bueno de Lutero, el sustento de toda su familia, que incluía 9 hijos, quedó en una situación muy vulnerable. Agrícola se quejó ante la Universidad de Wittenberg por el despotismo de Lutero y su saña constante contra él. La respuesta del reformador fue, una vez más, implacable. Lo acusó de haber fundado una nueva secta, de haber insultado la enseñanza verdadera, y hasta lo llamó enemigo de la Reforma. Agrícola tuvo que irse de Wittenberg en secreto. Se mudó a Berlín con su familia. Durante el resto de su vida, ya lejos de la sombra de Lutero, fue un teólogo y un predicador respetado. Su fe nunca dejó de ser profunda, fiel y ortodoxamente luterana. Nadie podía. Acá me Wow. llama la atención, ¿no? Porque dice que la fe de Agrícola fue fiel y ortodoxamente luterana. Vuelvo a repetir lo mismo que habríamos hablado anteriormente. Creo que no comprende lo que Lutero planteaba de ley y evangelio. Sí, esto también lo puede ver en la disputación de Heidelberg. También se puede ver que Lutero ya hace el planteamiento de ley y evangelio, ¿sí? Así que, Ya, bueno, yeah, eso. mira, también ese asunto de el dinero, ¿no? Me causa mucha, mucha gracia. A ver, vamos a ver, es como decir así, si, digamos, de casualidad, tú dices, ¿sabes qué? Voy a apoyar a José allá en los Estados Unidos y voy a mandarle una mensualidad para que él siga la tarea, la labor que está haciendo con su canal luterano, lo que sea. Ok. Y yo de repente empiezo a no a poner, digamos, no voy a hablar sobre el catecismo pequeño, no voy a hablar del libro de Concordia, no voy a hablar nada de Lutero, sino que me voy a poner a hablar sobre filosofía todo el tiempo. Ok. Y ya después Sí. de 6 meses, tú me llamas y me dices, oye, José, yo te estaba apoyando,
pero no he visto que hagas ningún trabajo de luteranismo. ¿Qué está pasando? Claro. Y yo te voy a responder, bueno, es que ahorita estoy haciendo ese trabajo, también es representa el luteranismo, estoy hablando sobre Aristóteles, ¿no? Sí. Me tienes sobre las cinco, los cinco pruebas de la existencia de Dios, Juan, es que tienes que entender de que este trabajo es importante para el luteranismo. Ok, claro. Juan, si vos me estás apoyando a mí y yo no estoy haciendo el trabajo que vos querés que yo haga, ¿tienes la obligación de pasarme una ayuda monetaria? No. No tiene nada que ver. O sea, tendrías que ser uno de los hombres más ingenuos del universo para que vos hagas eso. Ahora sí, Agrícola viene con su doctrinas diferentes a Lutero. Él dice que Agrícola enseñó el luteranismo ortodoxo. Una vez más, no. Este hombre no sabe la historia del luteranismo. Y ese es el gran problema de muchos que quieren escribir libros sobre Martín Lutero, quieren hacer videos sobre Martín Lutero, quieren hacer, ¿me entiendes?, conferencias sobre el luteranismo. Sí. Y esto, no saben ni lo más básico. Entonces, mira, nosotros tampoco hemos leído los 128 volúmenes de Lutero, ¿no? Yo no he tenido la posibilidad. He leído bastante, ¿no? He leído bastante también historiadores, pero, a ver, mínimamente tomate el trabajo ese, ¿no? Yo lo escuché muchas veces a Lucas, que Lucas dice, admiro demasiado a Lutero. Sí, lo admira, pero también ahora le está dando con un caño. Pero, ¿debido a qué? No sé, pero bueno, pero la verdad que, a ver, Lutero tiene sus luces y sombras. Si quieren, un día hacemos un vivo, como acá con José, y hablamos de sus luces y sus sombras. Eso no hay problema. No tenemos ningún problema como luterano. Porque, a ver, vuelvo a repetir lo que decía anteriormente y lo que hablaba con un pastor en la semana, ¿no? La reforma no depende de Lutero, ¿eh? El luteranismo no es solamente Lutero. El luteranismo es los padres confesores de la confesión de Habsburgo, de la fórmula de Concordia y así sucesivamente, y del libro de Concordia. Esa es la iglesia luterana, ¿no? ¿No, José? Sí, claro, o sea, hubieron muchas partes que se movieron durante la vida de Lutero, la época de Lutero, para que la reforma tomara vida, ¿me entiendes? O sea, no estamos diciendo que Lutero es el ejemplo a seguir en su carácter, ¿me entiendes? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que el trabajo que Lutero hizo es muy importante para la iglesia y eso no se puede negar. Ahora lo único que les queda a ellos es atacar a la persona. Es lo único que tienen. Y lo hacen muy mal. Podía abrir las alas cerca de Lutero. Bajo su omnipresente sombra, nadie podía florecer. El sueño de toda una generación empoderada por su reforma era aprender directamente del maestro. Irónicamente, el costo a pagar para poder trabajar a su lado era agachar la cabeza. Lutero demandaba obediencia plena. El resultado de esa actitud fue que acabó rodeado de sumisos. Así, quien tanto había hecho por la libertad de conciencia y quien tan duramente había luchado contra la tiranía espiritual, corría el riesgo de crear una iglesia que en ciertos aspectos parecía más intolerante que la que criticaba. Como se había peleado duramente con todos sus colaboradores cercanos y hasta el final de su vida se negó a ceder el control a la siguiente generación, poco después de su muerte, la iglesia luterana se dividió. Ahí está. Ya voy a hablar de eso, de la división de la iglesia luterana. Hay una de las frases que él menciona ahí, de un libro que yo también recomiendo que lo lea, de Linda Roper, que prácticamente, bueno,
traspasa la frontera de lo, digamos, de lo histórico y trata de expresar entre lo psicológico y lo teológico por qué Lutero tenía tales pensamientos, ¿no? Y por qué Lutero expresaba tales cosas. Así que bueno, también, como hablábamos anteriormente, el problema de estudiar psicológicamente un personaje cuando no lo tenés presente, ¿no? Cuando no tenés a la materia ahí en ese momento. Si bien, teníamos una iglesia formada por el Papa y todo eso, que tenía su estructura, digamos, inamovible, que nadie podía opinar, que nadie gozó, no era lo mismo en el luteranismo, ¿eh? Porque con sus alumnos también él iba pensando, iba adquiriendo, digamos, también y formalizando lo que era la doctrina luterana, ¿eh? No quedó ahí en ese momento. Entonces, yo creo que esa parte lo estamos olvidando, ¿no? Que también se trataba de custodiar la sana doctrina y que la reforma no era vamos a formar otra iglesia. Acá, a partir de ahora, derribamos todo y empezamos todo de cero. No, sino que era aquellas cosas que eran supersticiosas, aquellas cosas que eran que estaban en contra del Evangelio, listo, afuera, porque están en contra del Evangelio. Por eso es que hoy, por ejemplo, la iglesia luterana es muy parecida a la católica en ciertos aspectos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué el pastor tiene alba? ¿Por qué tiene estola? ¿Por qué tiene, el cuello clerical? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Las velas, ¿no? La reforma luterana, para comprenderla, es reformar eso, no otras iglesias. Y cuando venían otros era el iconoclasta, vamos a derribar todas las imágenes. Lutero se fue, digamos, a Wartburgo por la situación que habría pasado luego de Worms, y los seguidores, digamos, de Lutero empezaron a derribar las imágenes. Nada que ver, Lutero nunca fue iconoclasta. Entonces Lutero sí se ponía en el papel de cuidar y de proteger la doctrina como cualquier pastor, ¿sí? Así que yo no me parece algo equivocado. No era, sí, un tirano. Eso no, nunca lo fue. ¿José? Es que, un tirano no podría haber hecho lo que Martín Lutero hizo, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente puede tolerar a un tirano? ¿Me entiendes? Por mucho que quiera, un tirano solamente puede llegar hasta cierto punto y de ahí se queda solo, ¿me entiendes? Claro. Porque la idea es de que Lutero los tenía todo bajo control. Y que, no, entonces, no, eso, nada que ver. El luteranismo, así como también Pablo, ¿no? Pablo no andaba ahí cuidando que las iglesias pensaran como Pablo. Pablo tenía confianza de que el Espíritu Santo iba a obrar en esas iglesias, de que la palabra de Dios iba a ser una obra en esas iglesias. Él no estaba ahí como decimos aquí en los Estados Unidos, como un padre en helicóptero que andamos viendo que nuestros hijos no vayan a cometer ningún error y todo eso, que manejar, ¿no? O sea, sí. Estar viendo de que cada pieza caiga, no creo que Martín Lutero hubiera tenido el tiempo, la fuerza y el ánimo para hacer todo eso, porque al final dijo, no, pues se dio cuenta de que la gente va a ser como es y él no puede hacer nada para cambiarlos. ¿Me entiendes? Sí. Lutero estaba lidiando con tantas cosas como para decir de que Lutero tenía a todos bajo su bota. Eso, una vez más, ignorar la historia de Martín Lutero es un peligro, y es muy evidente que este muchacho está quedando bien mal con este video. No sé si su libro
que él escribió es más claro y más hace una mejor erudición, pero si el libro es igual que este video, van a tener que, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, pero bueno, sigamos, Juan. Dale, vamos a seguir. De un lado quedaron los Nexio Luteraner, literalmente los luteranos auténticos, y del otro los Philippisten, que seguían la línea más moderada de Felipe Melanchthon. Todo el prontuario de autoritarismo de los párrafos anteriores tiene un sonido tristemente familiar. El abuso espiritual, la manipulación, el despotismo y la intransigencia son el pan cotidiano de un número inmenso de iglesias. La certeza que... Bueno, acá voy a parar un cachito porque ya me parece que empieza a hablar de otras cosas que habla interesante sobre lo que pasa en las iglesias evangélicas actualmente. Esa es otra cosa. Vamos a parar para terminar de explicar lo que él habla de necios luteranos y filipistas. Es una división que aún persiste y creo que es más. Hoy actualmente tenemos criptocalvinistas, luteranos confesionales y a su vez también tenemos el problema del pietismo, ¿no? Pero bueno, son cosas que creo que también, si vamos al caso, suceden en la Iglesia Católica, que tenés a los franciscanos, a los agustinos, y etcétera, ¿no? Lo que se, por ahí se meten más en algún don o en algo en particular, y bueno, esto también pasó con los luteranos, ¿no? Yo creo que no hace falta explicar demasiado lo que es filipista y necio luterano, porque eso daría para un video muy largo, ¿no, José? Sí. Así que, ¿qué podrías opinar vos de esto? ¿Estás ahí como dije yo, Melanchthon no pudo llevar la línea que Martín Lutero llevaba. Entonces, él quería llevar el luteranismo a una línea calvinista o reformada, se puede decir. Entonces ahí es donde salen los luteranos, ¿no? Los la guardia antigua, ¿no? Que le llaman Old Guard. Y entonces ahí ellos empiezan a hubieron también varios luteranos en la historia que vinieron a afirmar el luteranismo. Pero eso era una como reacción, ¿no? Reacción a las cosas que, digamos, algunas personas salían y empezaban a enseñar cosas diferentes. Es como los concilios. Los concilios no eran, vamos a establecer la doctrina pura. Los concilios se dan porque empezaron a salir herejías, enseñanzas diferentes, entonces el concilio sirve como un punto de referencia. Hey, vamos a regresar a lo del principio, ¿me entiendes? Entonces por eso se dio este asunto de los que seguían a Melanchthon y los que seguían al luteranismo ortodoxo. Pero de ninguna manera vamos a decir de que en esta posición Melanchthon era el representante moderado. ¿Cómo es que lo puso? Moderado. Nada que ver. Y una vez más, el muchacho falla. Él no sabe distinguir entre lo que, ¿me entiende? Lo que Lutero enseñaba y lo que Melanchthon comenzó a enseñar. Y aceptar, ¿no? Entonces, una vez más, ahí falla su erudismo, ahí se mete él en especulación, o se meta en adivinación, no sé, pero eso no es erudición. Sí. Bueno, vamos a seguir. Muchos líderes tienen de haber recibido un llamado de Dios, de tener una línea directa con Dios, o de ser el ungido de Dios, los convierte en pequeños dictadores. Verdaderos papastores. Mucha gente tolera todo tipo de presiones y ofensas para poder servir a Dios, ser tenida en cuenta, no ser desplazada o mantenerse cerca del centro de poder. Quien no obedece
quien no abraza la visión de la autoridad y trabaja para ella sin dudarlo ni un segundo, quien no es funcional a la posición del líder en la estructura eclesial, se convierte pronto en una amenaza. El castigo se dirige a veces a hermanos descarriados, pero no hace falta ser un pecador público para caer bajo la condena. Cualquier colaborador que comience a sobresalir y a llamar demasiado la atención será visto como un peligro en potencia que la institución buscará neutralizar. El cóctel del autoritarismo suele incluir intimidación y abuso psicológico, un control obsesivo de lo que las personas piensan, dicen o hacen, exigencias desmedidas o expectativas irreales, acusaciones falsas y murmuración por lo bajo, y en los casos más extremos, aislar a las personas de sus vocaciones, sus familias y sus amistades. Las consecuencias de este tipo de prácticas perversas acompañan a los creyentes por mucho tiempo. Ninguna iglesia debería tolerar la conducción de un liderazgo narcisista y autoritario. Esa actitud está en las antípodas del ejemplo de Jesús y es una afrenta al Evangelio y a la dignidad de las personas. Es responsabilidad de todos los creyentes proteger al cuerpo de Cristo de cualquier amenaza que ponga en riesgo su integridad o misión, incluso si esa amenaza viene desde la cima de la pirámide. Y si después de intentarlo con oración, paciencia, amor y ganas, la estructura sigue ignorando los llamados de atención, entonces no debemos sentirnos culpables. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Si la única posibilidad para permanecer es anular nuestra vocación o dignidad, tomar distancia es la opción más cristiana. Si te interesa descubrir más sobre mis... Bueno, ya dejamos de compartir porque creo que ya está ¿qué todo. Tiene que ver? Lo último fue bastante interesante y podría llegar a decir que es el ejemplo de la iglesia pentecostal, ¿no? No de la iglesia luterana. Pero obviamente no está hablando de ahí de la iglesia luterana y se entiende, ya sabemos que no es eso. Pero creo que todo el arranque que hizo para comparar a Lutero con los pastores pentecostales, que son autoritarios, que son los dueños de la iglesia y que después le dejan la iglesia al hijo y el hijo se la deja al otro y el otro, como esa sucesión apostólica, digamos, familiar, eso es otra cosa. No es luteranismo. Ahí está describiendo a sectas, a Juan, este hombre. Totalmente. Está describiendo sectas, esas son tácticas, actitudes, y eso está en el ADN de las sectas. Entonces, no tiene nada que ver con lo que empezó, ¿no? Sí. Entonces no hay ninguna conexión entre lo que estaba hablando de Lutero y entre lo que él dijo al final sobre esta cosa de las sectas, y luego habla de Mateo 10. No sé qué tiene que ver, no ha de ser ni teólogo, me imagino, este muchacho, no ha de haber estudiado teología. No que lo quiera, ¿me entiendes? Pero, o sea, no veo la conexión de todo esto, o sea, es un poco... Yo por ahí lo que entendí de Mateo es como diciendo, bueno, muchachos, si están viviendo en una iglesia que es déspota, que es así, sacúdanse el polvo de los pies, marchen a otra iglesia. No lo veo mal, no digo que está mal lo que está diciendo, pero por ahí la conexión en el... Yo supongo que debe ser porque, a ver, José, si yo hago un video también a veces, ponele, ¿no? En este caso, mirá, una hora tardamos para comentar un video de 7 minutos, que capaz que si uno lo quiere hacer apurado por el tiempo, ¿no? Para hacerlo corto, va a esquivar todo esto de lo que hablamos, ¿no? Sí. Que explicamos el porqué de cada cosa y por qué estaba en error, ¿no? No para, a ver, yo no tengo nada contra Lucas Magni, no tengo nada contra su libro, de hecho, como yo dije, compartí frases de algunos de sus libros que me parecieron estupendas, pero no significa que por eso no contenga errores él o que hay cosas que no estén bien, ¿no? A lo mejor, como hablábamos, por ignorancia, tal vez por desconocimiento, o sea, realmente aprendió así, o bueno,
no sabemos bien cuál es la situación. Yo no voy a juzgar la situación, si estudió o no estudió en un seminario. Calculo que sí, creo que él es licenciado en comunicación social. Pero vuelvo a repetir, no es un ataque contra la persona, sino contra los argumentos que está dando, ¿no? Bueno, ¿algo más, José, que agregar? No, eso es todo. O sea, como hemos dicho, siempre con temas sobre Lutero, siempre se ataca a la persona, ¿me entiendes? Y luego para atacar a la persona, no se hace buen trabajo en revisar las fuentes, y no se hace buen trabajo en representar, en interpretar esas fuentes, sino que, ¿me entiendes?, se sigue una línea. ¿Me entiendes? Creo que lo que es se llama reductio ad absurdum, ¿no? Bueno, ellos empiezan como con la conclusión y luego tratan de llegar, de comprobar eso con la misma conclusión. Entonces, no es buena lógica. No, como te digo, no es, no está bien para nada. No me convence ese comentario. Bueno, mira, José, ya tengo algo para adelantarte. Me mandaron un videíto también para reaccionar sobre el padre Luis Toro opinando sobre Lutero. Así que ese lo tenemos para la semana, para hacerlo. Sí, así que ya vamos a arreglar, ya lo vamos a publicar y bueno, lo vamos a dialogar acá. Bueno, le mando un saludo muy grande, gracias a los que se conectaron, que se ha mantenido la conexión, se ve que fue interesante el análisis del video. Bueno, si hay alguna crítica hacia nosotros, si piensan que nosotros hicimos mal la crítica, algo, lo puede dejar en los comentarios, tanto acá como en Facebook o como en Spotify, que lo voy a cargar también. Esto ha sido todo. Buenas noches y buenas tardes para lo que sean buenas tardes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bendiciones.